Y a invitar a toda la comunidad a participar de la maratón Paso Las Leñas, que se realiza este 30 de octubre a las 9 de la mañana. Es justamente para dar difusión a la propuesta de Paso Las Leñas, que junto con Rotary Club y la Cámara de Comercio se está proponiendo desde hace más de 20 años y que venimos trabajando en pos de que se conozca esta alternativa, se le dé empuje y se sigan dando los avances que se vienen dando. La propuesta es hecha en forma conjunta por todos los clubes rotarios del sur de la provincia, es decir, Rotary Club San Rafael Gaya, San Rafael Este, San Rafael, Rotary Club San Rafael Cañada Seca y Rotary Club Malargüe, junto con la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael, además de el municipio de San Rafael, que nos está dando un gran apoyo. La maratón ha sido declarada de interés departamental por el Consejo Deliberante y de interés provincial por la Cámara Baja de la provincia. Es una propuesta para la familia y también para los corredores que quieran probarse un poquito, ¿no? Tenemos una alternativa de 8 kilómetros que sale desde el tenis club que está en calle de Anfunes. Llega hasta Avenida Roca, va hasta la subidita cerca del Tiro Federal, llegamos desde ese camino, vamos hasta la Vuelta al Gaucho, volvemos hacia la calle Sarmiento, de ahí vamos al semáforo de Cuatro Esquinas donde está terminando la obra actualmente del Paseo de Anfunes y nos vamos por el propio paseo, pasamos la Rotonda del Mapa y llegamos a la rotonda de Rivadavia y Rawson, en donde entramos al club de pescadores que era el hípico, ¿no es cierto? Ese es el camino más largo. Hay otra propuesta de 4 kilómetros que va desde el tenis club hasta el club de pescadores y una familiar que salimos en el club de pescadores por el lateral. Y caminamos hacia la rotonda y entramos por esa entrada tan bonita, arbolada que tiene el club de pescadores ahí, que realmente es un gusto. Es importante destacar que el costo de la inscripción, el precio de la inscripción, es a total beneficio del INVECU, que es el laboratorio de variantes genéticas para detectar variantes de cáncer, ¿sí? Hay una cuestión que nos pasó no hace mucho, ustedes recordarán, a una actriz que tenía a su mamá con cáncer de mama, a su tía con cáncer de mama. Ella se hizo este análisis de variante genético, determinaron que tenía la variación y en forma preventiva Angelina Jolie se operó las dos mamas. Bueno, ese estudio necesario para poder determinar si me saqué esa lotería, ¿no? Es lo que se hace desde el INVECU y se maneja de una forma, cuando se haga de forma local, va a ser mucho más barato, mucho más económico y mucho más rápido. Por eso es importante que apoyemos esta iniciativa, que insisto, todos los Rotary estamos aportando en la región para esto. Tenemos una inscripción de 2.500 pesos para la prueba de 8 kilómetros, pero para los equipos queda en 2.000 pesos, ¿sí? Es decir, si me inscribo en equipos, que hay varios equipos de runners en San Rafael, queda solamente en 2.000 pesos. La variante de 4 kilómetros es de 1.200 y en equipos queda en 1.000 pesos. Y en 1.000 pesos por familia, la variante mucho más corta. Todos los que lleguen a la meta van a tener una medalla, aparte de algún que otro premio que estamos viendo de hacer. Y la variante de 8 kilómetros, hay categorías cada 10 años y por sexo. ¿Dónde están las inscripciones? Las inscripciones son a través de Instagram en Maratón Paso Las Lenas, no, tengo un problemita con la ñ ahí, y forma presencial acá en la Cámara de Comercio, en Avenida Libertador 78.